Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, bueno, en una parte aquí desde su casa, otra parte de las instalaciones de MDC Dental y nuestro conferencista estrella, pues desde Irapuato. Tenemos un tema muy interesante que son tips clínicos en restauraciones estéticas y cementación. Nuestro conferencista de hoy es, voy a decir un poco de su currículum porque vaya que es muy extenso, es egresado de la Universidad Tecnológica de México, hizo su posgrado en la Universidad de Rochester, Nueva York, es expresidente del International College of Dentists y es presidente del Pierre-Frochard Academic, sección México desde el 2011, pues también es profesor en diferentes universidades, es profesor y exprofesor, tanto de la UNAM, como de la UNED, de UNITEC, de la Universidad Nahuatl Mayab, es profesor del ADM y de la Universidad Internacional. Bueno, tengo el gran gusto de presentar un gran amigo, una persona muy preparada, muy profesional, el doctor Federico Pérez Díez. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas felicidades a todos, que estemos aquí todos trabajando, echándole ganas, disfrutando estos momentos. Y pues me siento muy orgulloso, muy honrado de estar con ustedes. Espero que sea de provecho esta plática del día de hoy. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Federico. Nosotros sabemos que eres muy profesional y aparte tienes un gran, gran corazón, ¿verdad? Pues sí, sí, le está parchado porque... pero finalmente bien, ahí... con salud y con ánimo, y a pesar de todas estas situaciones que estamos pasando ahorita, creo que es el momento en que tenemos que prepararnos, aprovechar este tiempo y de veras tener salud mental y también pues finalmente ya estar listos para regresar lo antes posible. Así es, y bien preparados con conferencias como esta que nos vas a presentar, doctor. Muchísimas gracias. Pues adelante. Gracias. Muy bien, voy a poner compartir pantalla, si está bien. Sí. La verdad es que no soy así como que tan manejador de esto del Zoom, así que vamos a ver si es que está funcionando perfecto. Y ya voy a abrir la primera diapositiva. Como ven, se ve bien todo. Muy bien. Sí, muy bien. Todo muy bien, doctor. Excelente. Ustedes me dicen, yo creo que ya podríamos empezar básicamente con esto, en lo que se refiere a esta plática. Vamos a hablar de tips clínicos en odontología estética. Esto es algo que verdaderamente en muchas ocasiones cuando uno está acostumbrado a dar pláticas, a dar conferencias y a hablar mucho a nivel ciencia, a nivel referencias, pues no las podemos dejar de mencionar. Esto, una cosa es que alguien diga, esto es lo que a mí me funciona, ¿sí? Y otra cosa es lo que en realidad está escrito, porque a lo mejor a alguna persona le funcionó de pura casualidad, como decimos aquí en México, de puro churro, pero en realidad también tenemos que tener unas bases científicas. Se presentarán algunas bases científicas, esta es una conferencia más clínica, pero verdaderamente debemos de siempre buscar todo lo que hagamos con un poquito más de fundamento a nivel de lo que es estudios a largo plazo. Entonces, de esta manera podemos tener nosotros lo que es una estética total y segura, y al mismo tiempo restauraciones que puedan durar a largo plazo. No únicamente un ratito, sino que esto haga que nosotros podamos seguir teniendo pacientes por muchos años y que siempre regresen con nosotros debido a que saben que finalmente pues van a tener una seguridad. Y de que en caso de que tengan que hacer un pago, tal vez pues justo y tal vez finalmente en algunos casos un poquito más alto que en otros dentistas que no están utilizando los mejores materiales, que sepan que lo vale, ¿sí? Vamos a hablar de restauraciones directas. Inicialmente vamos a dividir la plática en tres. Inicialmente restauraciones directas, después iremos a restauraciones indirectas, manejo un poquito de tejidos y al final cementaciones y restauraciones indirectas en lo que se refiere también a sus casos clínicos. Creo que lo más importante es cuando ustedes llegan al consultorio y hacen una selección adecuada de materiales. ¿Cuál va a ser el material que voy a usar hoy? ¿Cuál va a ser desde inclusive los materiales, los instrumentos que usamos? ¿Qué resina? ¿Qué adhesivo? ¿Qué anestésico? Qué dique de hule, todo lo mejor que podamos poner nosotros nos va a ayudar. En la actualidad ya ha habido muchos cambios a nivel de lo que se refieren los adhesivos y tenemos a ver, nosotros muchas veces bases de diferentes monómeros. Por ejemplo, el MDP, que es un material que lleva ya muchos años en odontología, pero que recientemente
ya se está utilizando en todas las marcas, originalmente únicamente en las marcas japonesas que tenían la patente. Pero por lo mismo tenemos estudios con estas marcas japonesas desde hace más de 20 años. Sí, inclusive desde el 91 inician a utilizarlo y vemos ya casos que están funcionando a largo plazo, ¿verdad? Entonces, vamos primero que nada con la utilización de lo que sería un adhesivo a base de MDP. MDP es un, digo, finalmente trabalenguas, que es un metacriloil, oxil, desil, hidrógeno, fosfato, ¿verdad? Pero que tiene una gran ventaja, únicamente el que nos puede hacer de alguna manera el saber un poquito mejor de dar algún tipo de trabalenguas, pero estudios que pueden llegar a demostrar que estos tienen mejor adhesión química con hidroxiacetato, ¿sí? Más que el 4-meta, más que el fenil-P, más que el hidroxitrimetacrilato, mayor estabilidad en agua de los mismos, inclusive, y también, pues, hay otros estudios, inclusive, por ejemplo, de Gary Alex, en donde nosotros podemos observar que la diferencia entre los monómeros es básica para la longevidad. Siempre que empiezo una práctica, hablo un poquito de teoría, pero en muchas ocasiones esta teoría dice uno, ay, ya quiero ver un diente, ya quiero ver ahorita cómo se está preparando, lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, vean ustedes qué importancia cuando nosotros encontramos una diferencia extraordinaria entre los diferentes monómeros. Entre el MDP y el fenil-P, lo que llega a formarse muchas veces es una zona ácido-base resistente. Aquí, por ejemplo, esta es una zona en donde está lo que es el adhesivo, lo que es la resina, lo que es la zona del diente que ha sido descalcificado y se encuentra esta zona que se llama superdentina o zona ácido-base resistente. En cambio, en otros adhesivos, cuando llega a haber algún problema inclusive de recidiva cariosa, presencia de ácidos, no hay esta zona que es resistente a lo que es caries dental. Por lo mismo, nosotros tenemos que buscar adhesivos que tengan este tipo de propiedades. Por otro lado, los adhesivos a base de hidroxitrimetacrilato exclusivamente, bueno, todos son una mezcla de adhesivos, pero los que eran fundamentalmente a base de hidroxitrimetacrilato o EMA, presentan una gran problema a nivel de hidrólisis. Se destruyen, empiezan a fallar y su longevidad es muy cuestionable. En cambio, los adhesivos a base de este monómero, pues tenemos nosotros ya estudios a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un material que tiene sus cadenas de polimerización, sus cadenas hidrófilas, un material que tiene también su zona hidrófoba. Una vez que se ha polimerizado, ya queda toda una zona hidrófoba cubriendo, evita el que haya de alguna manera penetración de líquidos. Dentro de todo, siempre va a haber penetración, ¿verdad? Algún tipo de absorción de agua, pero no una manera en donde sea una filtración que ponga en peligro la restauración. Esta adhesión también se lleva a cabo allá a la hidroxiapatita del diente, a lo que se refiere a todos los tejidos que contienen calcio, que es la estructura dental. Entonces, teniendo una gran afinidad, este es un material que nos puede dar mucha tranquilidad. ¿Saben qué es lo más interesante, sin embargo, también? Es que no va a haber sensibilidad, ahorita vamos a hablar de eso. Pero también, por otro lado, son materiales muy sencillos de utilizar. Se llaman autoadhesivos. En un principio nosotros estábamos todos siempre acostumbrados a hacer un grabado total, grabado del esmalte, y nos preocupaba el colocar directamente el adhesivo. Pero lo que sucede es que estos adhesivos están programados para ser de autograbado desde los 90s, y todo esto debido a que tenían esta fórmula exclusiva del MDP. Procedimiento sin grabado, únicamente colocar primer, dejarlo 20 segundos, no enjuagar, limpiar, más bien secar, no polimerizar todavía, colocar el bonding y curar. Y de esta manera, nosotros estamos viendo un procedimiento estándar muy sencillo, muy preciso y muy fácil. Una restauración, en este caso, quitamos una amalgama, siempre existirá esta pigmentación. Por favor, no confundir pigmentación con tejido que haya desmineralización o caries. Todo esto se va a quitar. La pigmentación no siempre va a desaparecer. Si nosotros nos dedicamos a quitar todo esto, vamos a llegar al tejido pulpar y vamos a causar una comunicación. Entonces, limpiar lo mejor posible, checar con nuestros instrumentos, indicadores de caries, y básicamente, pues, al final ya terminar manualmente estos márgenes con hachuelas, cinceles, algún instrumento manual, o inclusive con fresas. En la porción posterior se hace un bisel interno, en la porción anterior se hace un bisel externo. Hace 10 minutos estaba tomando esta foto porque me di cuenta que no tenía los instrumentos manuales en fotografía. Si no los tenemos ahorita, nosotros podemos hacerlo con una cucharilla
de dentina. Podemos limpiar perfectamente bien nuestro margen, quitar estas zonas que están de esmalte sin soporte dentinario, principios de cavidad, principios de palpación de cavidad desde principios del siglo pasado. ¿Sí? Quitar todos los márgenes, sin todos los prismas de esmalte sin soporte dentinario. Limpiar bien los márgenes, este es un instrumento inclusive para márgenes, en lo que se refiere a preparación de carillas, alisadores de margen gingival, no encontré los cinzuenes, cincenes y algunas achuelas, pero también al mismo tiempo tenemos que hacer una desproteinización, que se hace con hipoclorito de sodio, una parte por cada 100, ¿sí? Y estudios de doctores Espinosa y Valencia de Guadalajara, extraordinarios, perfectamente bien fundamentados, junto con los estudios del doctor también José Cedillo de Ciudad Juárez, y una gran cantidad de investigadores que posiblemente no nos da tiempo ahorita de mencionar. Pero una profilaxis también puede ser muy útil, o más bien es obligatoria. Desproteinicen, ¿sí? Pero sin embargo, si ustedes no tienen ahorita este hipoclorito preparado, ¿sí? O en todo caso ustedes prefieren hacer una limpieza perfecta de quitar la película adquirida, las glicoproteínas se van a ir quitando con esta profilaxis, ¿verdad? Y si pueden también hacer la desproteinización, sería fabuloso tener un margen perfecto. Colocamos el primer, tanto en márgenes, tanto en la cavidad, en la profundidad, se va a agitar, se va a dejar por 20 segundos, se va a soplar, se coloca el bonding y ya polimerizamos nosotros, ¿verdad? Materiales que utilizamos desde el 91. Materiales que en su momento nos empiezan a llegar a partir de que ya hay importación de toda la línea de Curaray, sí, hace algunos pocos años. Sin embargo, pues la verdad es que con gran éxito utilizados en, por ejemplo, Estados Unidos y otros países que ya los tenían desde antes, y nosotros, pues muchas veces pues no dejábamos de comprarlos cuando íbamos a algún congreso, debido a que sabíamos que tenían gran éxito y seguridad. El secreto de la autoadhesión era este sencillo, ¿sí? Finalmente, el cambio a nivel de lo que es el monómero. Y pues adicionarlo con los otros monómeros que se siguen también utilizando. Se coloca lo que es la primera parte, la resina flow, después de haber polimerizado, se empieza a rellenar incrementalmente la cavidad y finalmente, ya que se va terminando, ¿verdad? Estos son los instrumentos, más bien los materiales, resina flow, en este caso Clearfield APX y en flow o en pasta, ¿verdad? También viene en cavifiles. Se termina la restauración incrementalmente. Vale la pena hacerlas incrementalmente, disminuye muchísimo la sensibilidad, tendremos menos contracción de polimerización, tendremos márgenes y nosotros vamos viendo resinas que vamos observando que van funcionando 5, 10, 15, 20 años. ¿Sí? Cuando están bien colocadas, cuando tenemos un buen aislamiento, que ahora va a ser además obligatorio para muchas situaciones, pues también nos va a evitar problemas de control de infección y la longevidad de los materiales, ¿sí? Cuando estamos utilizándolo adecuadamente. El antes, el después, una restauración sencilla. Ahorita, ay, cómo extrañamos hacer este tipo de restauraciones. Ya llegará el tiempo en donde regresaremos. Ya sabemos que hay nuevos materiales. Ya sabemos de estos nuevos adhesivos, de estas resinas. Vamos a utilizarlos. También tiene la gran ventaja de que también aquí, si ustedes tienen cierta duda, se puede usar el grabado selectivo con este material. Podemos grabar el esmalte. Grabar, secar, colocar primer, colocar el bonding y hacer finalmente nuestra restauración igual que en las otras restauraciones. Bien, estos son materiales que tienen la gran ventaja de que no hay registros de sensibilidad o muy ligeros registros de sensibilidad, materiales muy seguros, fáciles de usar, ¿sí? Y que finalmente, pues, después de 10 años de evaluaciones, podamos observar, pues, el éxito, ¿verdad?, a largo plazo en la gran cantidad de las restauraciones estudiadas. Con y sin grabado selectivo de los márgenes llega a funcionar este material. La verdad, creo que es un material de mucha seguridad. ¿Qué es lo que queremos? Algo que sepamos que cuando estemos haciendo resinas directas, y sobre todo en este caso resinas de la parte posterior, pues va a ser un material ideal. En la parte anterior también. Y también muchas veces si nosotros dependemos del grabado, lo podemos hacer y seguir utilizando este material. Sé que es un material que tal vez lleva 2 botellitas y ya estamos acostumbrados a una sola. Sin embargo, cuando nosotros podemos volver finalmente a voltear hacia la parte clínica, hacia la parte interior, hacia la zona de ácido base resistente que se forma, ¿sí? La superdentina famosa, pues vamos a observar que esta es debido a que cuando hay, ¿sí? Este material en su unión
con lo que es la zona híbrida, ¿verdad? O inclusive con la zona en donde existió un grabado autograbado, se va a llegar a formar lo que es una zona más resistente al ácido. También los estudios de Tagami, los estudios que veíamos aquí, disculpen que estemos de alguna manera no mencionando, pero estamos con el tiempo un poquitito limitado. Entonces, estudios del doctor Jinji Tagami, de Giannini, todos estos inclusive realizados en Brasil, en donde se desgasta finalmente, se destruye, ¿sí?, con ácido acético lo que es el tejido dental, ¿sí?, y con la resina podemos encontrar nosotros la resina normal que se destruye y no hay nada. En cambio aquí, cuando nosotros observamos que se quedó pegada a la resina una zona ácido base resistente, pues está viendo una superdentina, y esto nos da tranquilidad de que nuestros márgenes, a pesar de que los pacientes en ciertas zonas, como por ejemplo en clase 5 y a nivel cervical, no tengan la mejor higiene, tendremos zonas más resistentes al ataque ácido. Materiales de una sola botella también tenemos, universales, monocomponentes, de finalmente mucho mayor facilidad en su utilización, y que también se pueden utilizar con grabado o sin grabado. Para restauraciones directas, qué maravilla, como lo estamos viendo ahorita, pero también para restauraciones indirectas. Materiales monocomponentes que ya tienen también lo mismo, el adhesivo universal, junto con otros, ¿sí?, monómeros como el hidróxido de metacrilato, el bis-GMA, los diferentes agentes a nivel de lo que sería la polimerización, los vehículos, agua, etanol, los rellenos que evitan que haya mayor sensibilidad y que tienen la gran ventaja, doctores y doctoras, de que esto tiene adhesiones mate, a dentina, a cerámica, a resinas, a metales preciosos, ¿sí?, y no preciosos también, y óxidos metálicos como la zirconia. Es un adhesivo universal. Ahora, cuidado, porque muchas veces pensamos que un adhesivo universal ya lo vamos a colocar en todos lados, ¿verdad? Finalmente, tenemos que tener cuidado que esto tiene que ir junto con las técnicas adecuadas, las indicaciones adecuadas y el uso adecuado de este material, ¿sí? También se forma superdentina, al igual que con los adhesivos de dos botellitas, también con los adhesivos de una sola botellita de este tipo. Con el MDP, con la presencia de fluoruro que tienen estos materiales, vamos a observar que se va a formar una capa cada vez más delgada de superdentina. Pues, sin embargo, tenemos una zona ácido-base resistente, y todo esto basado en estudios pues ya de hace más de 20 años, ¿verdad? De hace pues ya 30 años, ¿verdad?, de la Universidad de Tokio. Sí. Aquí podemos ver nosotros la diferencia, por ejemplo, entre lo que sería una superdentina más legada, ¿sí?, a una dentina más gruesa, debido a lo mismo que estamos observando, ¿no? Materiales de dos capas, ¿verdad?, de dos bases, de dos pasos más bien, y aquí de un solo paso. ¿Qué podemos hacer con estos materiales? Grabados selectivos, que es lo que estamos utilizando de una manera pues ya muy, muy adecuada, muy rutinaria finalmente. Grabado total, que es lo que se utilizó por muchos años, ¿sí? Los que todavía en algún momento dado tienen este tipo pues de procedimiento clínico, de protocolo clínico, si ustedes deciden seguir utilizándolo, pues puede funcionar y muy bien sin sensibilidad, aunque en realidad se observa mayor resistencia a nivel tensional y a nivel dentina hay mejor adhesión sin el grabado, únicamente con la autoadhesión, pero a nivel del esmalte, en muchas ocasiones sí se requiere de que se complemente esto con un grabado a nivel del margen de lo que es nuestras preparaciones de cavidad en esmalte. Claro, y sobre todo en caso de que se necesite, pues no únicamente retención, sino que estemos dependiendo, como por ejemplo en carillas, en bonlays, en inlays, que tal vez no tengan la resistencia, o inclusive pues en restauraciones de los tabletops, sí necesitamos un grabado. Esto va a funcionar de dos maneras, en donde va a haber un grabado total. Esto va a haber también en únicamente un grabado a nivel de lo que es la zona de nanointeracción que describe Uribe Chavarría, ¿sí? Y que finalmente, pues todo esto nos va a dar la posibilidad de tener zonas híbridas en un grabado total, Uribe Chavarría. Finalmente también, pues este libro tan extraordinario del maestro Gilberto Enostrosa, ¿verdad? Que nos podemos conseguir pues, en nuestros países, ¿verdad? De autores latinoamericanos, con estudios latinoamericanos, de muy alto nivel, igual que los que hay finalmente en toda Latinoamérica y pues en todo el mundo, Brasil, Argentina, se han distinguido de una manera extraordinaria. No quiero dejar de mencionar otros países, pero por ejemplo Chile, inclusive. Bueno, ¿qué puedo decir? Si no menciono todos los países latinoamericanos, ahorita me van a mandar
finalmente a ahorcar. O sea que toda Latinoamérica funcionando, todo lo que es pues este grupo tan maravilloso de investigadores que existen a nivel general y que pues nos ven, nosotros vamos viendo las zonas distintas donde ya hay una capa de reacción e integración, ¿sí? De nanointeracción, como le dicen otros autores, ¿sí? Y finalmente las zonas en donde había la zona híbrida, ¿verdad? Que nosotros de dentina desmineralizada tenemos más aquí y por lo mismo hay mayor probabilidad de que haya más sensibilidad que las zonas de grabado total, de grabado, de autograbado, perdón. Entonces, vamos nosotros a tener la tranquilidad con este tipo de materiales, que va a haber mayor versatilidad, podemos grabar, no grabar, en esmalte sí grabar, por favor, muy importante, pero lo más importante aquí a nivel clínico es que va a haber menor sensibilidad con el MDP. Tanto en la de dos botellitas como en la de una sola botella, tendremos nosotros menor sensibilidad. En la de una botella, en este material, tenemos la gran ventaja de que tiene versatilidad. Va a tener adhesión, también se puede utilizar como un primer para el cilano. Entonces, ahorita que estamos en situaciones en donde regresaremos a nuestro trabajo y que finalmente va a haber más gastos, creo que esta es una alternativa extraordinaria, porque con una sola botella van a ustedes a tener mayor posibilidad de éxito. Restauraciones sencillas, y siempre desde lo más sencillo hacerlo bien, desde la restauración más sencillita hasta la preparación de una rehabilitación, la colocación de implantes o finalmente todo lo que sería pues hacer una situación más complicada. Pero si no empezamos desde lo sencillo, lo más seguro es que lo más difícil lo hagamos mal. Buenas preparaciones, buena remoción de tejido reblandecido, de caries, el hacer finalmente unos biseles superficiales, cabos superficiales. Por ejemplo, en este caso pueden ustedes ver la preparación sin bisel, donde nosotros tenemos prismas de esmalte que pueden estar sin soporte de dentinario. Por otro lado, si pasamos un alisador, una chuela, ¿sí? Un cincel, puede ser adecuado, pero si nosotros al mismo tiempo hacemos una fresita, ¿verdad? Un bisel externo en la parte estética, nosotros vamos a poder, en la parte estética, en la parte anterior, perdón, también en la parte estética cuando es bucal, ¿sí? Nosotros vamos a tener la gran ventaja de que este bisel nos va a poder sellar, compensar contracción y polimerización y al mismo tiempo vamos nosotros a ocultar los márgenes. Entonces, esto es finalmente un pequeño procedimiento muy sencillito, lo podemos hacer con baja velocidad, lo hacemos con una irrigación más limitada, tendremos nosotros el cuidado, ¿verdad?, de checar que esté a todo alrededor de nuestro ángulo cabo superficial. Este bisel cabo superficial es otro tip, va a mejorar sellado, va a mejorar estética, lleva una gran cantidad de años. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo de una conferencia que fui de Jean-François Roulet en los 80s y nos hablaba de esto. Me pareció extraordinario y empezamos a utilizarlo desde entonces. Son diapositivas antiguas. Casos antiguos en donde nosotros podemos ver que desaparece totalmente el margen. No únicamente en la porción no estética, sino en la porción también bucal. En estos casos, pues puede llegar a funcionar para tener mayor longevidad. ¿Cómo me gusta cuando me voy para atrás, eh? No, ya me fui para adelante. Perdón. Grabado selectivo del esmalte. Una vez que hemos hecho el grabado selectivo del esmalte. Y después, la colocación del adhesivo. El grabado, todos sabemos ya finalmente que ya es un grabado ya más con ácido ortofosfórico en gel, el 37% en diferentes presentaciones o inclusive viscosidades. Pero algo que se pueda limpiar, algo que nosotros podemos limpiar perfectamente, el que podamos nosotros lavar, ver que no haya ningún residuo de ácido fosfórico, lo contrario, si queda, va a haber problemas de polimerización de los materiales y puede haber sensibilidad. Después la colocación por 20 segundos de nuestro adhesivo, ¿sí? En la parte interior se hace cierto tipo de tallado, cierto tipo de, pues no tallado, sino más bien un grabado con nuestro microbrush o con nuestro pincel, ¿sí? Se va a quitar el excedente, se va a evaporar, a soplar el material excedente. Y aquí tendríamos que colocar una tirita de metal para evitar que se peguen los dientes al polimerizar, o en todo caso una tira de celuloide, ¿verdad? Con mucho cuidado de que pues, no esté de alguna manera cubriendo los márgenes, ¿verdad? Se hace la restauración de la manera tradicional y al final nosotros vamos a quitar los excedentes, puede ser con fresas en zonas donde hay excedentes mayores, pero de preferencia en la zona cervical, cuidar el no tocar con fresas que pueden llegar a dejar sensibilidad. Inclusive,
dejarlo lo mejor posible, hacerlo todo a la mano alzada, como se dice, finalmente con las tiras, pero dejar los excedentes al mínimo posible. Muchas veces restauramos en 10, 15 minutos y tratamos y quitamos excedentes en una hora. Entonces, pues sí, terminada la restauración, muy sencilla, algo que finalmente pues estamos viendo nuestra odontología, nuestro pan de cada día, en donde nosotros encontramos cavidades, en donde encontramos caries, en donde una restauración de clase 3 puede ser restaurada y es algo verdaderamente extraordinario, es algo que disfrutamos, las cosas más sencillas. Técnicas de cierres de espacios con resinas a mano alzada, las técnicas de inyección, una resina flow. La resina flow tiene menor resistencia y además es monocrómica. Se puede usar, sin embargo, a menos de que sean finalmente espacios más grandes, en donde también se hacen encerados, guías y resinas atemperadas, o sea, que se pueden llegar a colocar a cierta temperatura para su mayor fluidez. Una guía incisal de silicón, la reconstrucción extensa, en este caso, de una paciente que viene de emergencia, que se fracturaron carillas mal realizadas, se le colocan resinas, se le van a hacer unas carillas temporales en lo que se va a ortodoncia porque no había espacio. Pero finalmente, pues lo que es esmalte, después dentina, y pues todas estas técnicas que hemos aprendido de reconstrucción. Y ahora en estos casos, finalmente, creo que va a ser algo que vamos a encontrar cada vez más seguido. Tiene situaciones distintas en nuestra profesión. En primer lugar, lo que queremos es ya regresar a trabajar. Uno, tener menos riesgos, pero ahorita eso, pues tenemos que esperarnos. Ahorita estamos en una fase en donde estamos viendo únicamente emergencias. Pero cuando regresemos, vamos a hacer mucho de esto. Finalmente, algo más sencillo. Tal vez no tantas restauraciones, en su momento, pues ya más elaboradas, pero que sí puedan llegar a cubrir las necesidades también económicas del paciente. Y claro, este es un paciente que se va a ortodoncia y regresa para carillas ya de cerámica. Muy bien. El utilizar finalmente los churritos, los tips que estamos hablando, el colocar la resina, hacer rollitos pequeños la misma, el hacerle un poquitito de golpeteo sobre la misma para poder de alguna manera tener estas zonas brillantes y se peguen más fácilmente. Si vamos a hacer carillas, en lugar de rollitos hacemos tortillitas. Pero finalmente no nomás sacarlo directamente de la jeringa, ¿verdad? Sino colocarlo, inclusive se va temperando, no puede estar directo del refrigerador. Si ustedes quieren que esté un poquito más fluida su resina, pueden utilizar inclusive lo que son las incubadoras que hemos usado por muchos años para hacer los cultivos de bacterias a nivel gingival y también finalmente de saliva. Cierre de espacios con resina, la manera más sencilla en muchos casos. Por ejemplo, aquí pues todo se va a hacer manualmente y más que nunca y ahorita obligatorio un aislamiento para las restauraciones de composite. Nosotros, yo llevo 40 años de dentista y por fortuna tuve la oportunidad de empezar a usar liquedule desde las más tempranas, ¿sí? Épocas. Algunos de mis maestros no querían usar liquedule. Pues la gran mayoría de ellos, a los que les agradezco muchísimo esta exigencia, me hicieron finalmente una persona que usa liquedule para todo, finalmente lo más posible, ¿verdad? Pero ahorita más, además con los contagios, pues ya podemos empezar a trabajar y si se puede aislar, doctores, desinfecten su liquedule, colóquenlo, desinfectenlo, coloquen yodopovidona, laven, sequen y continúen con su procedimiento. Yodopovidona es un isodine normal, isodine espuma. Yodopovidona igual que usamos el bucofaringio. Todo esto no es motivo de mi plática, esto va a venir ahorita en muchas otras que ustedes están viendo. Pero así como tenemos nuestros cubrebocas ya reglamentarios, nuestras caretas, nuestros guantes, nuestros uniformes, nuestros gorros, todo esto, también tenemos que tener un excelente liquedule, en este caso el Necton, que se consigue en México. Y yo tuve la oportunidad de ver al doctor Didier Dietschi, ¿sí? Extraordinario maestro suizo, el llevarse una maleta entera de este material porque se considera, inclusive ahorita, está considerado por la mejor calidad a nivel mundial. ¿Sí? Y claro, también hay de veras finalmente la técnica para colocarlo. Acabo de ver una plática del doctor Favela, extraordinaria también. La profilaxis, ¿sí? El grabado, el evitar grabar donde no se necesite protegiendo, la colocación de adhesivos, la polimerización, la colocación, la técnica de mano alzada, dentina, después esmalte, ¿sí? O inclusive muchas veces únicamente dentina, cuando tal vez no involucre zonas donde haya mucho esmalte,
sí, evitar el colocar muchos esmaltes porque puede hacerse muy translúcido, pero cuando sea necesario copiar el diente, sí, contralateral, vale la pena, o el diente contiguo, vale la pena, finalmente, la utilización de esmaltes. El terminar estas resinas manualmente, lo mejor posible, después con discos, con bisturí, con fresas de terminado, y finalmente lo que sería el pulido. Restauraciones que son el día a día de nuestro trabajo. Restauraciones que nos permiten finalmente llevar el pan a nuestras mesas. Y finalmente, pues que es algo que vamos a volver a hacer. No dudemos que vamos a seguir trabajando. Y de veras, ahorita no más paciencia, no desesperemos. Sí, esto va a ser algo que de veras que nos vuelve locos el hacer un diente de este tipo. Nos encanta estar modelando, nos encanta estar recortando. Y aquí finalmente también, porque es manejo de tejidos. De este lado ya después se colocaron implantes. No tengo ahorita aquí el caso completo. Ya lo terminamos. Tengo las fotos, pero sería salirnos del tema. ¿Cuál es la verdadera realidad, hombres? El sellado marginal, la técnica odontológica, el uso de resinas depende más del operador que del adhesivo. Esto dice Filo Garone, también brasileño, extraordinario latinoamericano, en este libro maravilloso del doctor Nostrosa, un gran amigo que he tenido el gusto de conocer, de ser un alumno y de muchos de los que están finalmente dando clases en odontología, que nos hacen finalmente cada día ser mejores. El doctor Jinji Tagami, de la Universidad de Tokio, el doctor Gilberto Nostrosa, de Perú. Maravillosos maestros. Bien. Esta es la vista que tenemos desde el departamento, finalmente, o sea que nos quedamos en casa con una vista maravillosa, pero hay veces que se ve finalmente más nublado, hay veces que no, y hay veces que todos queremos salirnos, aunque tengamos la vista más hermosa, ¿verdad? Pero ya llegará el momento en donde nosotros podremos volver a la normalidad. Manejo tisular, el manejo de tejidos. Esto es algo que de veras hace que nosotros seamos lo que seamos. Muchas veces nos pregunta alguien, ¿pero por qué el doctor Juan o Pedro o Luis, sí, tiene este costo? Porque finalmente es muy bueno, sí, porque finalmente no solamente es que tenga un consultorio que tenga tal o cual instalación, o que haya hecho tales o cuales inversiones, que claro, se deben de cobrar. Pero primero que nada, el manejo de tejidos es el poder saber que nosotros tenemos un manejo adecuado, donde nosotros, si llegáramos a tocar una rosa, sí, no la destruimos. Si tocamos una encía, no la destruimos. Si nos tocamos un diente, no lo destruimos. Hay gente que tiene un manejo muy pesado en su manera de trabajar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado desde el diagnóstico. Fotografía, inclusive, preparación, provisionales, bien ajustados, bien quitado el cemento sin raspar la encía, sin dejar excedentes, repreparar cuando sea necesario. La impresión también, adecuadamente, la cementación, el mantenimiento. Vale la pena, ¿no? Finalmente, todo. Proteger el tejido gingival con un hilo retractor siempre es obligatorio. No podemos rebanar la encía con fresa. Todo esto viene en los libros, inclusive en este libro, ya desde hace mucho tiempo, de estética en dientes anteriores, el doctor Gerard Schisch y Alain Pinot. Nos permiten dar aquí en este libro todo lo que son los procedimientos, los protocolos. Vean ustedes, por favor. Inclusive aquí vamos a hablar un poquitito acerca de lo mismo, para que podamos tener mejor tejido, mejor estética y mayor longevidad de los materiales y satisfacción de los pacientes. Hay que cuidar el tiempo y hay que cuidar los usos de astringentes con el hilo desplazador o retractor. Desplazador, como dice mi gran amigo Toño Bello, ¿sí? No retractor, porque hay gente que retrae la encía ya permanentemente. Desplazamos la encía temporalmente y no exceder el tiempo. Y los astringentes y el tiempo del hilo tienen que tener tiempo. ¿Sí? Si nosotros estamos colocando un astringent, un emodent, ¿sí?, o algún otro tipo de sustancia astringente, lo podemos dejar 15 minutos. Si el hilo viene puro, nosotros podemos dejarlo 30 minutos, pero si nosotros dejamos más tiempo estos hilos, va a haber una recesión gingival. Ahora, nunca usamos hilos con epinefrina, únicamente usamos sustancias astringentes tipo sulfato ferroso o cloruro de aluminio. Y nunca combinamos porque podemos llegar a causar algún tipo de problema a nivel de mancha gingival. ¿Quieres lograr odontología invisible? En zona estética, no tomas la impresión en la primera cita. ¿Sí? En la zona estética. Si vas a hacer un segundo molar, no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? Un premolar inferior. Pero si ustedes de premolar para adelante, en la porción anterior, ¿sí?, sobre todo la parte más estética, también pueden ser premolares inferiores, y quieren tomar la impresión
Sí, de un incisivo central en la primera cita, lo más seguro es que haya recesión, lo más seguro es que haya más bien desinflamación, y ustedes van a ver una corona que se le va a ver, son las negras. El paciente va a llegar, y ustedes ya con la corona cementada, a ver cómo le hacen para repetirla, sin destruir de nuevo los tejidos. Tiempos de impresión en dientes intactos, si hay gingivitis, se limpia, se espera 4 semanas, y es que estos son estudios los 60s. De 15 a 21 días se desinflamen los tejidos. Gingivitis experimental en el hombre. Cosas tan sencillas que no tenemos que olvidar. ¿Sí? Distinguir biotipos gingivales, encía delgada, gruesa o mixta, no cicatrizan igual. Cuando el tejido es sano, una vez que hemos detectado este tipo de tejido, tenemos que tener siempre una preparación atraumática. ¿Y por qué he detectado el tipo de tejido? Cuando vemos que un tejido es muy delgado, tenemos que tener muchísimo más cuidado de no tocar. Muchísimo más cuidado de colocar un hilo retractor más delgado. Y más cuidado aún, pues finalmente, de no dejar más tiempo los astringentes. En encía gruesa muchas veces parecen callos. O sea, parece que de veras son callos así perfectamente ya queratinizados y que pues no les va a pasar nada. Preparamos, sin embargo, atraumáticamente con preempacado y sondeo. Impresión en la misma cita si no hay hemorragia. Pero si hay hemorragia, tenemos que esperar 3 semanas para la impresión. Entonces, no prometan tener las coronas en una semana. ¿Sí? Vamos a ver cómo se reacciona, cómo reacciona este tejido. Preparamos, colocamos el hilo retractor, preparación inicial, colocación del hilo retractor. ¿Sí? Y después ya podemos tomar la impresión. Pero vean ustedes, de veras, esto parece un callo. ¿Sí? O sea, es una encía muy gruesa. Y aquí lo mismo, finalmente tenemos que tener también el cuidado en la densidad delgada sana, pero con mayor cuidado tendremos que preparación. No se va a tomar impresión en la misma cita, esperamos 3 o 4 semanas con los provisionales. Una vez hecho esto, revaloramos el nivel pisular, hacer una repreparación ligera sin tocar en si hubo recesión. Pero vean ustedes la diferencia. Tal vez cuando colocamos el hilo retractor tenemos que volver a repreparar. Va a haber recesión. Y entonces nosotros, ya una vez que tenemos el tejido saludable y estable, tomamos impresión, esto es la encía sana. Cuando se enferma, tenemos que esperar hasta que sane. Y tal vez tenga que ir al periodoncista, tengamos que esperar finalmente 3 o 4 meses con provisionales a que ya haya finalmente una cicatrización total y estabilidad tisular. Esperar 1 o 2 semanas, si es que es necesario de nuevo, ya habíamos esperado 3 a 4, estamos hablando de 1 mes y medio, ¿sí? Y considerar aumento gingival o alargamiento si llega a haber problemas. Aquí estamos una cementación adhesiva autograbada, coronas de circonia, que están preciosamente caracterizadas, gracias Thomas Graver del Laboratorio Dental IPS, de veras, tantos técnicos extraordinarios, que tenemos, que la verdad no quiero tampoco dejar de mencionar alguno, no es una grosería, es un caso específico de Thomas, donde nosotros podemos ver cómo la fluorosis de esta paciente típica de esta zona, si llegar a volver a copiar por medio de lo que es nuestro manejo de lo que es tejidos, y por otro lado el envío de fotografías y todos los datos y mapas, donde demos mapas de color. Bien, pero vean aquí, hay un detallito, hay que vamos a esperar a ver si ahorita que cementamos no nos queda un poquitito, pues con un poquito de recesión gingival. Y esto en algunos casos, pues tenemos ese riesgo en encías muy sanas, pero delgadas, perdón. Cementaciones sencillas, en donde estamos utilizando inclusive el mismo adhesivo o el primer específico para cerámica, o inclusive este mismo funciona para lo que es metales preciosos y no preciosos, ¿sí? Y lo que sería también la utilización de un cemento de autoadhesión, ¿sí? De un solo paso. Este se puede colocar lo que es el adhesivo en la porción directa hacia la estructura dental sin polimerizar, ya que este tiene el catalizador. Pero si estos lo colocan sin polimerizar y utilizan otra marca, van a causar un daño pulpar. Entonces sigan las indicaciones, por favor. ¿Quieren colocar este adhesivo antes de lo que es una cementación con otra marca? Adelante, pero prefiero que en todo caso se vayan a la marca del fabricante que estén ustedes utilizando su cemento o polimerizarlo y de esta manera evitar problemas, ¿sí? O en todo caso, pues únicamente se utiliza este adhesivo sin tener necesidad de adhesivo, depende bastante de si hay suficiente o no retención dentro de lo que sería
pues nuestras preparaciones y el ajuste de nuestras coronas. Otra vez, ahora sí ya vamos a la tercera parte. Restauraciones indirectas, aspectos clínicos, longevidad de restauraciones que muchas veces no apreciamos. ¿Cuánto dura una restauración? ¿Sí? Todas estas restauraciones que vamos a ver ahorita, que ya llevan muchos años, son cementadas con resina. Muchas de ellas, inclusive, estas las que fallaron, perdón, son restauraciones que tuvieron que ser restauradas, que fueron más bien cambiadas por problemas de filtración, por caries, ¿sí? Pero todas estas restauraciones de las que vamos a hablar en este momento son cementadas con resina hace 20 y tantos años, ¿sí? Y esta, por ejemplo, sigue funcionando después de 20 y tantos años, y esta se va a curar a los 6 años, ¿sí? Porque no vimos nosotros lo que había en esta situación. Había problemas de bruxismo, había problemas a nivel de un paciente muy tenso, un paciente que gusta de la velocidad. ¿Y qué es lo que hace? Pues finalmente fractura la restauración. ¿Sí? Y también finalmente podemos ver tal vez algo de filtración, caries, problemas que existen en pacientes que no llevan la prevención adecuadamente. Entonces, aquí en estos casos tenemos que valorar cuál va a ser el mejor material. Ahí en la parte posterior, ahí había un onlay de disilicato de litio, en ese caso era un EMPES, perdón, ¿sí? De cerámica de lucita y no funcionó, se fracturó. Claro, qué bueno que duró 6 años porque finalmente la garantía era de 5 años. Pero, ¿qué es lo que sucede si se nos rompe antes? Y también, finalmente, no bromeando con esto, pues vemos la tranquilidad que podemos tener de un paciente que lleva coronas, en este caso metal porcelana, que no tiene nada de malo utilizar metal porcelana cuando está bien realizada, sin tener sobrecontorno, cuando tiene un buen punto de contacto, cuando se ha cementado adecuadamente, o en todo caso ya ahorita, más rápido, más fácil y mucho más exacto lo que es la cementación de coronas de circonio. Cuando están bien preparadas, cuando tienen buena retención, pues se van a tener años de función, igual que lo tuvimos con las coronas de metal porcelana. Chequemos posiciones dentales. Vean ustedes estudios hasta 14 años, en donde en muchas ocasiones nosotros observamos, ¿sí? Perdón, que la fractura se lleva a cabo más en los molares, sobre todo en el segundo molar inferior. Después, la mayor fractura, ¿sí? Porcentaje de fracturas mayor en primero y segundo molar. Después, en lo que sería el primer molar inferior y premolar superior segundo. Y después, en los dientes anteriores, no hay tanto problema a nivel de lo que sería una fractura, ¿sí? De las restauraciones estéticas. En este caso, se utilizó una cerámica Dicor, que era lo que se utilizaba en esos momentos. Pero vean ustedes, desde hace 20 años. Pero 20 años en donde se está reportando 14 años. Así que estamos hablando de 80s, de cuando se utilizaron esos materiales. Materiales no tanto de los 80s, pero aquí estamos haciendo una cementación de un inlay y de un onlay empress. Y estamos cementando con resina y estamos cementando con dique de hule. Cementación con dique de hule, que sería ahorita lo ideal, inclusive nosotros tenemos la precaución aquí, vean ustedes el hilito que tiene para evitar que se pudiese zafar la grapa, viene con su seguro la grapa. Nosotros en este momento pues también cuidando que tengamos pues la mejor adhesión, la colocación de adhesivos y hacer nuestro proceso de aislamiento rutinario. Como lo hacemos ahorita con los guantes, con los cubrebocas N95 y encima otro cubrebocas y nuestras caretas y el dique de hule. Entonces, sí, tenemos que ir cambiando la oncología. Tenemos que ir haciéndola más estética, pero también más segura. ¿Y qué sucede con estas restauraciones? Que tengo que ir moviéndome un poquitito más rápido en tiempo porque me quedan 15 minutos. Igual que todo, se va acabando, se va desgastando, nos vamos haciendo viejos, ¿sí? También hay las restauraciones, pero ¿qué sucede si nosotros observamos estas restauraciones 11 años después? Vean ustedes. En márgenes, algunas pigmentaciones, ¿sí? Fracciones, resinas, que tiene ya problemas. 13 años después, pigmentaciones, fracturas, ¿sí? Fracciones, abrasiones con fracturas, pérdidas de integridad, bruxismo en otros materiales. Y vemos nosotros 17 años después, y ahorita acaba de venir esta paciente, podríamos observar ahorita en la foto 20 años después. Nada más que no la tengo ahorita, finalmente, documentada porque ya le toca su revisión de esta paciente, pero sí, vino el año pasado y estuvo perfecto. Ahora, ven ustedes esto. Si lo que hay en el 3 de febrero del 2000,
finalmente preparación, cementación, Biolink. O sea, sites, materiales que se estaban utilizando en ese momento, no teníamos los MDPs, y funcionan, las manos funcionan. Y también materiales extraordinarios de otras compañías, que inclusive ahorita ya incorporaron MDP dentro de sus formulaciones. Entonces, inlays, onlays, lo que serían coronas 3/4, 4/5, todas esas coronas que nos enseñaron, ¿sí? Extraordinarias, que funcionaban, que nos enseñó el doctor Magallanes, el doctor Cámara Chejín, maravillosos maestros. No quiero tampoco olvidar mencionar algunos de los grandes maestros que hemos tenido. De veras, ¿cómo pudiéramos nosotros tener agradecimiento para los mismos que nos han hecho orgullosamente dentistas? Paciente con una restauración de 19 años, y estos 19 años ha seguido viniendo al consultorio y ya le cambiamos la resinita, ¿verdad? Finalmente, yo también, restauraciones de amalgama, que pueden llegar a durar muchos años, pero que se cambian, y muchas veces ya porque el paciente lo pide. Aquí se puede observar, en el 2017, ya 23 años de función, y aquí ya se cambió, ¿sí? Y había habido problemas de fractura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Dónde vamos a meter las manos? ¿Cómo vamos nosotros a trabajar? No vamos a hacer nosotros la tarugada que hizo este pobre gatito. O sea, tenemos problemas de este tipo, pero vamos a meternos en una restauración que tenga mayor resistencia, vamos a meter un circonio, no metemos disilicato de litio, sí, en la porción posterior, en ciertas zonas se puede, en ciertas zonas no se puede, pero sí funciona extraordinario también el disilicato si está bien cementado y si tiene sus diferentes grosores. Y cuando tengamos duda, pues volver nosotros a la odontología tradicional. ¿Por qué? Porque observamos que 16 años de éxito, por ejemplo, en este caso, del uso de, eran restauraciones adhesivas de los años 80, funcionando 16 años. ¿Qué sucede con los cementos actuales? Cementos de resina número uno, extraordinarios, ¿sí? Estos fueron cementos de resina de ese entonces. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para cementar restauraciones metálicas, metal porcelana, y de circonia, ¿sí? Y sin tantas complicaciones. Antes teníamos un primer, era para metales. Este primer todavía se sigue utilizando mucho, no lo hay todavía, más bien ya no lo hay tan disponible porque ya lo cambiaron por el primer universal. Pero este es el 4-meta famoso, de Nakabayashi y colaboradores, el primer adhesivo que existió finalmente para metales. Sí, también inclusive se está utilizando para estructuras dentales inicialmente, después se fue modificando por lo que es el MDP. Pero para estas restauraciones fueron cambiando ya los adhesivos. Los adhesivos, sí, para lo que es esmalte, lo que es dentina, para lo que es finalmente también el colocar dentro de las restauraciones metálicas y de circonia y de silicato litio primers universales que llegan a funcionar adecuadamente. Y adhesivos de un solo paso, sencillísimo. ¿Quieren colocar o no quieren colocar ustedes un adhesivo? No es necesario, ustedes tienen buena retención, tienen un buen sellado, no se preocupen en colocar un adhesivo. Sin embargo, ustedes quieren dar una retención adicional, pues colocan eso antes de colocar la restauración en su lugar. Ponen el cemento aquí adentro, esto en el diente, se sopla, se deja 20 segundos y finalmente, sin polimerizar, se lleva a cabo lo que es la cementación. Recuerden que, sin embargo, si este lo utilizan ustedes sin polimerizar en otros cementos, en otras marcas, no va a funcionar, ¿eh? El catalizador lo trae el cemento para este tipo de adhesivo. Ya vienen nuevos adhesivos, el Quick, que también va a tener su propio catalizador y va a ser muy bueno para postes y para otro tipo de restauraciones. ¿Sí? Bien, lo mismo finalmente. Ah, se puede hacer con lo que es la utilización de estas puntas de mezclado o inclusive de mezclado manual. Si ustedes no utilizan una retención adecuada obligatoria, tienen que usar Panavia B5. Me voy más rápido. Panavia B5. El primer es un hidroxitrimetacrilato, dimetacrilato, ¿sí? Aceleradores, agua, MDP. Y finalmente lo que son los pastas A y B. Son diferentes tipos de resinas y pigmentos, catalizadores, rellenos, iniciadores, ¿sí? Que van a hacer que estos materiales, pues, funcionen adecuadamente. ¿Qué es lo que se hace? Finalmente, se puede grabar cuando hay esmalte. Para carillas se tiene que grabar obligatoriamente, ¿sí? Pero si no, si es para únicamente la colocación de coronas, ¿sí? Únicamente con el primer directamente se deja 20 segundos, se seca y se coloca el panavia, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay que grabar
en muchas ocasiones, sobre todo cuando existe necesidad de retención. Hay cementos try-in que nos van a permitir el ver antes de lo que es la cementación, el color. Sí, viene su kit de diferentes colores con sus cementos try-in para casos específicos. Y en este caso, muy sencillo, vamos nosotros a lo que es, pues, reparar unas coronas antiguas que están fallando. Hay pilares muy cortos, repreparamos, damos la relación de paredes adecuada. Colocamos un hilo retractor también para lo mismo, colocación de provisionales. Sí, esperamos la desinflamación de tejidos antes de tomar la impresión. Vean ustedes el alinear las preparaciones dentro del arco. Aquí estamos ya el día de la cementación. Estamos nosotros colocando finalmente lo que es el primer por 20 segundos. Lo que pasa es que esto era más bien para demostrar que estamos poniendo todo dentro de lo que es la línea. Ahora, aquí estamos nosotros grabando lo que es el disilicato de litio. Esto es muy importante, con ácido fluorhídrico, tanto disilicato de litio como la cerámica feldespática. Sí, tenemos que tener un grabado, todo irá de acuerdo a las instrucciones del fabricante, de ácido fluorhídrico, de diferentes concentraciones y de diferentes, pues, fabricantes. Cuidado con el ácido fluorhídrico, no se debe de usar en boca, es venenosísimo y puede llegar a causar algún daño, inclusive lo prohibieron en Japón, porque en Japón también los grabadores son rojos los de la boca. Y algunas personas colocaron este grabador en un paciente pediátrico y tuvieron un resultado que sí fue fatal, y por eso se prohibió hasta la fecha este material dentro de lo que es la zona de Japón. Ahora, nosotros sí lo tenemos, pero utilizarlo fuera de la boca, muy importante. Se hace el grabado de las restauraciones por el tiempo que indique el fabricante, dependiendo del tipo de material. Se coloca después del primer, ¿sí?, el agente acoplador, en este caso un disilicato de litio, estamos nosotros utilizando el agente acoplador después del grabado, y ven ustedes cómo se llega a observar aquí donde está grabado el disilicato de litio. ¿Sí? En este caso también un disilicato de litio ya más opaco, ¿sí?, para las zonas en donde vemos el caso que tenemos con dientes muy opacos. Composición de este primer: MDP, YMPS, etanol, alcohol, ¿sí?, los mismos trabalenguas, ¿sí?, y aquí tiene su acción en donde se va a unir a sílica. ¿Sí? Se va a utilizar para unir la porcelana y se va también a cerámica y óxidos metálicos como circonia, alúmina y metales. Entonces, un adhesivo, finalmente un primer, que llega a funcionar es un silano que tiene diferentes tipos de utilización, que puede ser para lo que es cerámica, lo que es metales y lo que sería circonia. Se coloca el primer, aquí tenemos nosotros el estuche, el grabador, cuando sea necesario grabar, los try-ins, ¿sí?, sacamos, puede ser también mezclado manual o puede ser mezclado con automix. Se coloca el primer de Panavia, B5, se deja 20 segundos y este tiene adhesión a resina, a dentina, a esmalte, a metal. También al diente de junto, tengan cuidado, ¿eh? O sea que colóquenlo adecuadamente. Se deja 20 segundos, se seca una vez que ya, pues, ya se ha dejado ahí, y secarlo completamente, doctores, de veras, secarlo bien, se va a ver brillante la estructura. Se mezcla el cemento, se lleva, es rápido, hay que tener cuidado, de dos en dos. Este es un cemento que es extraordinario, pero se va muy rápido. Si ustedes quieren hacer cementaciones múltiples, no traten de hacer todas de una sola intención. ¿Sí? Se polimeriza por sí mismo, se polimeriza la parte que puede haber quedado todavía en la parte interior. Sí, para tranquilidad, más bien, una vez que se ha inhibido la presencia de oxígeno, endurece más rápido por dentro. Sigamos las instrucciones. Y aquí están las coronas cementadas. Después se cambia esta resina. Siempre estamos viendo todo alrededor, ¿verdad, doctores? Ya se me antojó esta resina, ya se me antojó cambiar la corona. Finalmente lo hicimos, ¿eh?, para nuestra tranquilidad. Las coronas de circonia se nos caen, sí, definitivamente el óxido de circonia es muy difícil de cementar. Pero este cemento Panavia B5 está perfectamente diseñado para la utilización sobre circonia, sobre disilicato de litio, sobre porcelana, sobre metales, sobre otros materiales que finalmente también son muy buenos. Usamos mucho tiempo el Panavia 2.0 nosotros, hemos usado los otros materiales Relay X, Multilink, el NX3,
La verdad, sin embargo, ahorita yo considero que esto para mí es pues el material de elección, ¿verdad? Primero va el primer, recuérdenlo, y recuerden que la circonia no se graba, Primero el puro primer, aquí se arenó la circonia, ¿sí? Estamos hablando de que falla la circonia, se cementa la circonia, ¿sí? Con este material tiene altas fallas a nivel adhesivas, pero la ventaja de esto es que tenemos muchos menos materiales, mucho menos errores, siempre el instructivo a un lado, primer en esmalte, dentina, y vamos a cementar la circonia. Sencillo, se pone primer en esmalte, en dentina, se deja 20 segundos, se seca, se mezcla el cemento y se lleva. No hay material más sencillo, el B5, en todo caso también el otro. Finalmente el adhesivo, también el cemento Panavia, ¿sí? el de una sola, de un solo paso. IMAX, restauraciones de silicato de litio, lo mismo. Mezclas de materiales manuales o automix, colocación de primer, 20 segundos, secar. Aquí también podríamos haber utilizado el cemento Luting porque tenemos buena adhesión. Se puede colocar también el adhesivo, ¿sí? O únicamente el cemento Luting, ¿sí? Extraordinario el cemento cuando haya por suficiente retención. Los primers pueden llegar a traumatizar un poquitito, el químico puede llegar a quemar el tejido, entonces tenemos que esperar 15 días para ver los resultados finales. Voy un poquito rápido, estamos ya con el tiempo encima, doctores y doctoras, perdón que sea tan grosero, doctoras y doctores, pero son casos de cambios de metal, porcelana, disilicatos de litio, en donde vemos la diferencia a nivel translucidez, a nivel estética, y finalmente, manejo adecuado de tejidos. Pacientes que no están dispuestos a hacerse alargamientos estéticos, pero hay veces que si pudiéramos hacerlo sería lo ideal. Ya casos más complicados en donde tenemos que aumentar dimensión vertical, casos en donde tenemos que hacer reconstrucciones múltiples, en donde podemos usar la resina más sencilla, desde las coronas, ¿verdad? Que pueden ser de disilicato de litio o de circonia, las coronas en posteriores, que son, digo, resinas en posteriores, carillas en la porción palatina, ¿sí? Coronas anteriores, circonia o disilicato de litio, carillas, disilicato de litio, perdón, para lo que es hacer lo que serían las guías de lateralidad con carillas, un implante. Sí, están choquecitos en la parte de abajo, pero finalmente estos son tabletops, coronas de circonia. Todo esto finalmente evitando el tocar los dientes superiores, una reconstrucción completa a nivel de la oclusión sin hacer una destrucción total. Creo que de esta manera, o sea, podemos nosotros pues ser conservadores. Resinas, lo que sería unas carillas palatinas, lo que sería coronas, también tabletops, o más bien onlays tabletops, y todo esto con un proceso evolutivo en donde vamos viendo que poco a poco vamos siendo cada vez más conservadores, donde empezamos con una preparación mínima o donde empezamos ya con la preparación máxima. Tratar de ser lo más conservador posible. Gracias, doctor Sergio Hernández, por estas diapositivas de lo que es el estudio de Edelhoff. Y este caso, finalmente, es en donde nosotros, pues sí, lo hicimos nosotros, pero con mucha supervisión de todos estos grandes maestros y de todo este grupo de amigos que llevamos años de estar trabajando con ellos, el grupo argentino maravilloso, el doctor Roberto Magallanes, nuestro gran maestro de operatoria, que sigue siendo la persona que nos enseña más de lo que es ser conservador, Sergio, pues verdaderamente la base de lo que es nuestros conocimientos ahorita en nuestros grupos de adhesión, nuestros maestros argentinos, sí, Guillo, que en paz descanse, también extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, y por eso no quiero dejar de no quisiera yo mencionar a todos, porque voy a tener algún error de no mencionar a alguien. Último caso, una paciente que terminó ortodoncia, no le gustan sus dientes, se decide por carillas finalmente, carillas pues con cierta preparación porque tendríamos que hacer más grandes en este caso y tenemos que dejar espacio para poder tener libertad de movimiento.
Supragingivales, definitivamente nosotros tratamos de evitar meternos subgingivalmente. ¿Sí? Tal vez aquí haya problemas a nivel de lo que es la armonía, a nivel de lo que serían los niveles, pero pues tampoco los pacientes no siempre, y sobre todo después de ortodoncia, están dispuestos a una cirugía adicional, aunque tenemos casos extraordinarios de cirugía estética gingival. Se establecen los niveles gingivales anatómicos, ¿sí? Se coloca un hilo retractor para las preparaciones, las tomas de impresiones. Material Edge también nos funcionó muy bien en este caso. En este caso también fue virtual, ¿sí? O Edge en todo caso, materiales que podemos utilizar de impresión extraordinarios. Siempre polivinils de alto nivel de precisión. Mascarillas, ¿sí? En este caso fueron feldespáticas, se hace el cemento try-in de Panavia B5, se checa el color, el paciente nos da el visto bueno, y aquí estamos ya listos para cementar, ya están grabadas, ¿sí? Ya tenemos el primer aquí, ya tenemos el grabador, tenemos el adhesivo y su cemento, y claro, nuestro flowchart que nos va a dar la posibilidad. Las colocamos en un silicón ligero para poder detenerlas, grabarlas, después lavarlas, después colocar los agentes acopladores por un minuto, secamos, grabamos y vamos nosotros, una vez que empecemos a colocar esas carillas, colocamos el primer, se colocan las carillas con Automix, se llevan a la boca, ¿sí? Se quita la luz, se quita rápido los excedentes con mucho cuidado. Se pueden de una en una o se pueden todas, finalmente lo que ustedes, de preferencia de una en una, podríamos tener un poquito más de tranquilidad. El antes y el después. Perdón que estamos ahorita ya con el tiempo encima, estoy viendo, me faltan 5 minutos. Más bien ya me pasé 5 minutos. Este es el caso terminado. Antes y después. Supragingivales, doctores. Perdón, tal vez si se llega a notar tanto, pero está difícil. El novio, el esposo de esta señorita, le levante el labio, ¿verdad? Para ver si es que se va en un margen supra o subgingival. Creo que vamos a darle longevidad, no metiéndonos abajo del encima. El mismo caso. Y finalmente también, laboratorios extraordinarios, ¿verdad? Yo, ¿qué más puedo decir? De veras, o sea, diseño y estética, EPS, o sea, todos estos extraordinarios laboratorios que tenemos en la Ciudad de México, algunos de ellos en Cuernavaca, ¿sí? Y estoy seguro que se me está olvidando el gran Joel también, que nos ha hecho grandes trabajos después de muchos años. Gracias a todos ustedes y a todos los grupos que están trabajando para poder pues, realizar esto. Son una parte importante en muchos aspectos que nosotros llegamos a presumir. Nosotros pues, ponemos la base y ustedes nos ponen finalmente esta obra artística. Ahora que nosotros también tenemos que dejar finalmente lo que es un buen margen, lo que es una buena oclusión, y esto es lo que nos va a dar el éxito final para poder llegar a tener pues, la felicidad del paciente y poder nosotros tener pues, extraordinarios pues, momentos de lo que es nuestra profesión que tanto amamos y que vamos a poder seguir haciendo ya en muy pronto tiempo, día con día. Pues, básicamente, la conclusión es manejo adecuado de tejidos, selección adecuada de materiales, y esto nos va a dar una restauración invisible y duradera. Pues ya terminamos, no sé si hay algunas preguntas, quiero enseñar algo del servicio social que tuvimos hace poco tiempo por parte del International College y de la compañía MDC con un material anti-BETS. No sé cómo estamos y... Adelante, sí. Doctor. ¿Sí? Muy bien, voy a enseñar estas son las últimas diapositivas. Estoy viendo aquí que bueno, pasé tantito del tiempo. Trato de ser a veces muy puntual, pero hay veces que se nos pasa un poquitito la situación. Esto es algo que sucedió, que lo promovió el International College. Dentro de este momento todavía estaba una situación... que podríamos ir para todos lados, ¿verdad? Entonces, pues este es el grupo, una parte del grupo de lo que es el International College of Dentists, tal vez aquí, todos muy elegantes, todos así muy trajeados con smoking, con sus diferentes togas, birretes, pero básicamente soy yo.
Nuestros presidentes, el doctor Botto, el expresidente, el doctor Ángel Cifuentes, en ese momento saliendo, maravillosas personas. Y bueno, grandes maestros y todos los nuevos colegiados que entraron en esta ocasión. Pero no es un grupo no únicamente de estar sintiendo quién es finalmente en ese momento el que está más actualizado, mejor, lo que sea, sino que es un momento también un grupo profesional. Aquí vemos al doctor Jesús Herrera, al doctor Pedro, ¿sí? El esposo de la doctora Capia, el doctor Arias. Aquí está Francisco Piste, que nunca sale en las fotos, el fotógrafo, el audiovisual de MDC. Y por fin salió el de una foto. Yo tampoco salgo porque también tomo las fotos por ser el editor. Pero primero se hizo registro. También las papás y las mamás se les hizo el mismo tratamiento. Es una zona de alta presencia de fluorosis. Colocamos nuestros banderines, nos fuimos a un salón de clases y empezamos a trabajar como se podía finalmente, pero con la presencia del antibet y del dique de hule. ¿Sí? Entonces, pues aquí estamos el doctor Botto, aquí está la doctora Katia. De veras que, bueno, aquí estoy yo haciendo al final se hace una profilaxis. Bueno, no quiero mencionar a todos, porque voy a tener algún tipo de falla, pero aquí están finalmente. Estos son, así como se habla acerca de los que hacen las cosas por atrás del escenario, estos son los que hicimos todo por atrás del escenario, Francisco y yo tomando fotos y también trabajando, ¿sí? Hasta los hijos nos hicieron el favor de algunos de los doctores acompañándolos, ayudando, ¿verdad? A trabajar con niños con, pues, verdaderamente problemas a nivel de un alto nivel de fluorosis. Y después, ¿qué creen? Que se aventaron las mamás, ¿sí? Porque decían, pues, ¿cómo tengo yo mis dientes manchados? Mi hijo los tiene ya más bonitos. Pero esto les da un mejor nivel de vida. Esto es un regalo que les hicimos, un regalo que hizo la compañía MDC, lo que hizo el International College. Lo hacemos también con la Academia Pierre Fauchard. Ahorita estamos viendo ya que llegaron unas becas de la Academia Pierre Fauchard para la Universidad Autónoma de Querétaro. Y que ustedes, pues, finalmente, pues, en un momento, pues, podrán acompañarnos dentro de estas asociaciones a nuestro trabajo. Al final se tomaron las fotos, ¿sí? Son las fotos que con el celular tal vez no sean lo máximo, ¿verdad? Pero finalmente ellos tienen las fotos más, más profesionales, pero lo que puede cambiar la sonrisa de una persona en un solo procedimiento. No necesito caries. Al final, bueno, se les entregan sus cepillos, que nos hicieron el favor de donar, también la compañía en este caso Oral B, y aquí está el doctor Watt, ya entrándole, y todos los que están, pues, finalmente disfrutando, porque nos hicieron de comer al final. También ya saliste, Francisco, que está América, que tampoco nunca sale, también de MDC. Vean ustedes a todos los que están aquí, finalmente extraordinarios, ¿verdad? O sea, el doctor Manolo, que acaba de ser operado del cerebro hace poco, tiene aquí una situación fuerte y, sin embargo, pues ahí estaba presente. De veras, yo me sentí muy orgulloso de estar con este grupo y, pues, los niños, creo que de alguna manera, pues, se hizo algo. Esto es lo que estamos haciendo en México. Yo creo que nosotros, está bien que enseñemos, está bien que tengamos también nuestras porciones a nivel de lo que es la odontología y nuestras técnicas, pero creo que también tenemos que demostrar que podemos seguir ayudando. Ahorita en este momento hay gente que va a necesitar nuestra ayuda. Claro, tenemos también nosotros que ayudarnos a nosotros mismos y recuperarnos de esta crisis, seguir trabajando, pero también tendremos oportunidades de hacer un gran servicio social. Y creo que de veras hay que dar gracias finalmente a todos los que nos hicieron el apoyo. Bien, yo estoy en Irapuato, yo soy Federico Pérez Díez. Estos son los correos, más bien la página web. Y pues la clínica, los cambios que va sufriendo, que va mejorando. Y pues estoy para servirles, doctores. Ahí saben que. Y también a todos los patrocinadores, doctoras, doctores, gracias por estar con nosotros, gracias por su apoyo. Miren, hay algo que sí yo quiero terminar más diciendo muy rápidamente, que ahorita tenemos que tener mucho cuidado. O sea, vamos a ver los pacientes que están necesarios, no seamos irresponsables, quedémonos en casa cuando se tenga una emergencia, pero cuidémonos ahorita con las mejores medidas. Ya falta mucho menos. Yo hace algunos años, hace 4 años, me tuve que operar. Finalmente, aquí estaba mi hija, aquí está mi esposa, tengo otra hija, aquí está la rajada. Y finalmente sobreviví, vean nuestra cara aquí. Estar en terapia intensiva no es nada bonito.
Yo ahora cumplo años cada 18 de abril, además del cumpleaños que tengo original. Pero tengamos que en cuenta que ahorita es muy peligroso estar atendiendo pacientes sin pomizón. Ya va a haber momento, y ya después nuestros proveedores nos van a decir acerca de muchos materiales para protegernos. Ahorita, por lo pronto, gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Francisco. Gracias, Ami. Gracias, Rogelio. Gracias, de veras, a todos, Javier. Todos los que están ahí en el en MDC. Y gracias a todos nuestros compañeros de las diferentes academias. Y, pues, estoy a sus órdenes. Genial. Preguntas, doctor. Muchísimas gracias a ti por esta excelente ponencia. Y, bueno, tienes, aparte, muchos saludos de todas partes. Voy a permitir leerlos. Algunos. El doctor Norberto Lombardo, muy clara en su ponencia. Doctor Pérez Díez, reciba nuestros saludos desde el lejano sur de Buenos Aires, Argentina. Jaime Morales, saludos. Lucía Barrera, Nayeli, Valente Castilla, muy buena conferencia. Eve Salas, excelente presentación. Lupita Rodríguez, doctor, muchas gracias, excelente tema, felicidades. El doctor Leo Briceño, un saludo muy afectuoso, doctor amigo, y un abrazo a su hermosa esposa. Nos saludamos siempre en los stands de AMIC. Y bueno, Franz Villota, gracias, doctor, por tan interesante conferencia. Lourdes Martínez, excelente plática, saludos desde Huatulco, Oaxaca. Gilberto Sarabía, excelente, estimado Fred. Sargento Rodríguez, excelente, nos dice. Kiavet, en el aislamiento usa cianocrilato para que el dique de hule no se mueva. Se puede utilizar un poquito de cianocrilato, pero es un poquitito complicado. Colocarlo, en todo caso, en una gota y con un instrumento, con un explorador, colocarlo donde quieran sellar. No colocarlo nunca directamente sobre la boca porque podría caer o salpicar los ojos y es destructivísimo, es muy tóxico para la cara. Se puede utilizar, yo por lo general lo que uso es un material de la compañía Ultradent que se llama Oracil. Ustedes lo vieron por ahí, que tal vez no lo mencioné, disculpen, pero el Oracil es un silicón que se pega perfectamente al dique de hule y sella. También pues utilizamos dique de hule que tenga su... Lo sellamos con hilo dental, lo hacemos una ligadura. El hilo dental con cera funciona muy bien para esto. Muy bien. El doctor José Ángel Cifuentes, doctor Pérez Díez, un afectuoso saludo. Miguel Ángel Sánchez, felicidades, Federico. Pamela Orellano Ramírez le manda saludos. Lupis Colmillitos nos manda saludos. Arturo Gastelum, saludos desde Mexicali. Juan Carlos Lamoc Guerrero, saludos cordiales desde Tijuana. Liliana Gutiérrez, saludos desde Michoacán. Raúl Alcázar, saludos. Déjenme ver si hay más preguntas. Ruth María Arellano, saludos desde El Salvador. Maribel Parra, saludos desde Mérida. Amparo Cruz González, saludos, muy buen tema. Pedro Reigaza Hernández, saludos desde Guadalajara. Teresa García nos dice, ¿cómo manipula los rollitos de resina para evitar contaminarla? Bueno, se saca directamente desde la jeringa o inclusive se puede sacar los cabifiles, los compules, y lo único que hacemos es colocarlos sobre una tabletita de plástico y los enrollamos con la espátula de resina, la espátula de wax, y los cortamos para que podamos tener la cantidad necesaria para cada aplicación. Cuando queda brillante por fuera, van a ver ustedes que se coloca mucho más fácilmente hacia la adhesiva. O, en todo caso, colocar una capita pequeña de flow polimerizada. No mojen, esto me lo han preguntado 100 veces, no mojen el instrumento con adhesivo. Van a destruir lo que se refiere a la superficie de lo que es el adhesivo, sus dos propiedades físicas y mecánicas. Van a quedar microscópicamente, se van a ver los diferentes espacios y se va a fracturar más rápidamente. Bien, doctor, María Delgado nos pregunta, le pregunta, ¿usted coloca solo un hilo o utiliza uno sobre otro? Por lo general utilizamos la técnica de doble hilo retractor. Primero colocamos un hilo delgado, ¿sí? Un triple cero, y después colocamos un doble cero. Okay. Por lo general, hay veces que tenemos que usar 3 o 4 hilos. También puede llegar a ser en zonas donde hay encía más gruesa, necesitemos utilizar hilos ya del 1 o del 2. Ahora,
estamos usando mucho lo que es láser. Para lo que es la ablación de tejidos, tenemos un láser en donde estamos, el EPIC, que vale la pena. Ahora, cuando ya no podemos con el hilo, utilizamos algo de cirugía láser. Pero por lo general, creo que lo ideal es manejo de tejidos desde lo que es la prevención. Un tejido desinflamado es un tejido que se va a tomar impresión. Donde hay sangrado, va a haber contaminación. Y un paciente que no está con manejo adecuado de prevención va a tener problemas estéticos tarde o temprano. Bien. María Silva, saludos desde Cercalo, Nuevo León. Claudia Juárez Aviño, de la Universidad Latina de México, les manda muchos saludos. Ronaldo González Peniche, muchos saludos, doctor Federico. Flor Teresa Brenos, para un sector anterior de circonia, ¿recomienda el uso de resina o cemento para cementar? Para una, digamos que si vamos a cementar circonia en la porción anterior o posterior, sí tiene que ser cementos de resina. No es que tenga que ser. Por ejemplo, el Panavia Luting puede ser extraordinario si tenemos buena retención y es muy sencillo de utilizar. Ya usamos un Panavia B5 si necesitamos un poquito más de retención, pero son cementos extraordinarios y fáciles de usar. El cemento tradicional, si nosotros utilizamos, también se puede utilizar un cerómero, una resina o un geómero, ¿verdad? Que tenga, en todo caso, un monómero de vidrio modificado por resina, también puede llegar a ser utilizable, pero va a tener mucha mayor resistencia a lo que es la tensión con una resina, con una, inclusive este tipo que tiene MDP. Lo importante es la preparación. Muy bien. El doctor Héctor Cabañas García, extraordinaria conferencia. Fede, te mando un abrazo fuerte. Nosotros también, doctor Héctor Cabañas. Mandamos un saludo. Gracias. Teresa García, ¿qué depósito distribuye Curaray en la Ciudad de México? Lo distribuyen la mayoría de los depósitos, esto lo puedo contestar yo, ¿verdad, doctor? Lo distribuyen la mayoría de los depósitos dentales. Si por algo ahorita por la contingencia se encuentran cerrados o no lo encuentras, puedes llamarnos y pueden tomar nota, un teléfono 800-36-37-800, repito, 800-36-37-800 o por WhatsApp y nosotros te lo enviamos también, es 33-30-20-90-31, repito, 33-30-20-90-31, haz nuestro pedido de los productos Curaray, de todos los cementos Panavia que tú quieras, de las resinas y con gusto te lo enviamos. Bueno, Miguel Trejo, ¿por qué circonia para hacer una tabletops? El tabletop por lo general lo estamos haciendo de disilicato de litio, ¿eh? Porque es grabable. Yo no estaría utilizando ahorita en estos momentos una tabletop con circonia, a menos de que fuera pues algo en donde necesitemos una mayor resistencia, pero si tenemos un espesor de disilicato de litio de 1.5-2 milímetros idealmente, no necesitamos circonia, tiene muchísima resistencia el disilicato. Si es que está bien preparada la restauración, si tenemos buen espacio y una buena cimentación, un tabletop se va a caer, ¿sí? Puede llegar a ser, en todo caso, utilizado con circonia, y hay gente que tal vez esté utilizando, pero yo me sentiría muy inseguro. Preferiría un disilicato de litio para un tabletop en estos momentos. Bien, Laura Sierra, excelente conferencia. Saludos desde la Ciudad de México. Oscar Riflo, súper bien. Muchas gracias. David García, excelente. Bueno, lo demás son muchas felicitaciones, doctor. Parece ser que las preguntas, Arturo Gastelum, gracias, excelente ponencia. Enrique Aro, gracias. Jaime desde Venezuela, presente. Bueno, pues no nos queda más que agradecer, doctor. Excelente ponencia. Y bueno, pues esperemos que tengamos más aquí en línea, que tengamos más con más conferencias. Muchas gracias Lourdes, todos compañeros, doctoras, la grosería el día de hoy se me salió, pero creo que es un momento de reflexión, de iniciar de nuevo nuestro trabajo, de rediseñarnos, de no rendirnos. Sí, es ahorita difícil llegar a ser de nuevo dentista, de volver ahora con nuestros trajes de astronauta, cuesta mucho trabajo y tal vez tenemos que tomar las cosas con más calma.
vamos a poder volver a la odontología, vamos a poder volver a preparar inlays, sondas, carillas, tabletops, vamos a poder seguir colocando implantes, pero hoy hay que quedarnos en casa, ahorita está peligroso. Ya después vamos a poder volver, pero vivos, es lo principal. Y de veras, estoy encantado de esta oportunidad de poder compartir con ustedes. De veras que Dios los bendiga y que sigamos adelante con esta preciosa profesión. Gracias a los patrocinadores, gracias de veras a pues, I+D, a todo lo que es también, todos estos portales que nos abren, Facebook, YouTube, todos ellos. Pues finalmente creo que las redes sociales y pues muy especialmente MDC, gracias porque nos han apoyado mucho en servicio social. Y ahorita tenemos más que vienen y como les decía, no solamente el International, sino las diferentes asociaciones. También la PFOSHARD está ya empezando nuevos servicios donde tenemos que trabajar todos juntos. Y a nivel de agrupaciones, no tiene que ser una asociación con nombre. Ayudemos a los demás y también vamos a poder ayudarnos a nosotros mismos echándole un poquito más de ganas y con excelencia en nuestro trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros, MDC Dental, comprometidos con la salud oral, está dispuesto a seguir apoyando todos estos, pues, tan interesantes y tan humanas labores que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Y se me olvidó también, es lo que pasa cuando estaban con el currículum. Yo soy orgullosamente también cimarrón de la Universidad Autónoma de Baja California. Estuve dando muchos años clases allá, 10 años. Sí, también en la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué les puedo decir? Tantas escuelas que tienen la oportunidad intercontinental, UNITEC. Todos nuestros compañeros, maestros, alumnos, amigos, de veras un gran abrazo. En todos los, no quiero dejar de mencionar, no dice que me falte uno en la escuela, ahorita en la Mayar, que he tenido la oportunidad. Pero de veras, somos un grupo muy, muy fuerte, somos realmente un grupo extraordinario a nivel profesional y de veras sigamos con excelencia. Gracias de nuevo y ya mejor no hablo. Gracias. Saludos, doctor. Gracias. Vamos a hacerle la invitación, ya lo tenemos, Frank. La invitación a nuestras próximas conferencias. La siguiente conferencia que vamos a tener es con la doctora Fran. Ya estamos esperando la transmisión. ¿Ya está lista? ¿Dónde andas, Frank? Yo lo que vi es que muchos pajaritos, oye, y un perrito. Sí, hombre, me vinieron a estar ahorita en plena transmisión. Está la lámina de MDC Dental, lo que se está viendo ahorita. Ah, ok. Tenemos la siguiente conferencia que es de la doctora Marian González. Va a ser el 11 de mayo a las 10 de la mañana para que estén listos. El tema está muy interesante, que es antes y después del COVID-19. Bueno, los esperamos a que se conecten el 11 de mayo a las 10 de la mañana. Va a ser en vivo también. Y bueno, va a estar transmitida por nosotros, por YouTube y por otros canales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les repito los teléfonos para que hagan su pedido de todo lo que ustedes gusten de la línea Curaray, ya sea su Panavia SA Luting, su Panavia SA Semen Plus o el Panavia B5 o sus resinas. El teléfono es 3833-0333. O 01-836-37-800 y un WhatsApp que es 33-3020-9031. Muchísimas gracias, doctor Federico, y bueno, pues provecho a todos y a seguir. Gracias. Gracias, buenas tardes.